Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Usted no puede creer de todos los chismes baratos. Hay personas que son dañinas. Y usted sabe que yo en esta plataforma he puesto los números. Saque 30 contenidos lo que usted tenga ahí. Y usted verá que el numerólogo es que pone esos números ahí. Usted lo puede buscar. Entonces hay gente que son envidiosos y dañinos. Entonces usted tiene que investigar. El deber de Duani es decir, numerólogo, me llegó una información. Yo no puedo creer que usted me está difamando en otra plataforma. Usted tiene que investigar primero y no difamarme. Porque ¿quién le dijo eso a usted? ¿Se lo dijo a Mustang? ¿Quién se lo dijo a usted? Porque de toda la fuente, Duani, yo como analista, estratega y asesor, por eso que todo el mundo no es analista, uno tiene que investigar primero, saber de cuál es la fuente. Cuando yo llamé de Manolay, Manolay me dice a mi numerólogo, usted me está acabando, no, fue un tema que pusimos con Duani, que yo le dije que tú estabas cabibajo, y Manolay me explicó, no, numerólogo, que pasa yo, que mi plataforma, yo soy otro personaje como yo soy yo mismo, pero cuando estoy en tu veralío o en el análisis o cosas, soy otro Manolay. Yo a usted no lo difamé, porque ahí está la grabación. Entonces, ¿de qué usted me está hablando a mí de que yo estoy hablando mal de usted? Si lo que yo le dije a usted fue una estrategia, si yo le digo a usted, Duani, vamos a ver si nosotros levantamos esto, ¿verdad? Vamos a la gente para que tengamos mucha audiencia. Hay mucha gente en Santo Domingo que se hace en sueño. Yo le dije a usted, oiga bien, me puede mandar la nota privada. Si yo le digo a usted que Lisandra le manda una nota privada de un sueño, eso quiere decir que Lisandra no va a hablar del número de su plataforma. Y usted me ha acabado en todos estos días diciéndome que yo quiero coger su plataforma para número. A mí no me interesa coger la plataforma para número. Yo lo que me quiero meter por farándula. Entonces, Eduardo, usted me está difamándome a mí y no me da derecho a defenderme. ¿Quién le dijo a usted que yo no estaba difamando a Andeadoni? Numerólogo. Ya, terminaste, porque yo quiero hablar. Sí, sí. Mira, sí. Nosotros tenemos un grupo reducido, donde está Kobe, está Núñez, está Núñez eres tú, donde está Aneudis, está Salcerito, está Cubanito, ¿verdad? Y otras personas que no sé quiénes son, pero estoy diciendo lo que conozco. ¿Qué pasa? Lo mismo que estamos hablando aquí y lo mismo que tú me hablaste en privado, lo supieron otras personas en el grupo de Adonis. Entonces, del grupo de Adonis me llaman a mí para decirme todo eso que tú dijiste, que fue lo mismo que me dijiste a mí, lo mismo. Entonces, si fue a mí que me lo dijiste, ¿cómo se supo para allá? ¿Cómo esa persona me llama para decirme eso? ¿Le quiere que le diga una cosa, Duani? Sí. Duani, da vergüenza que usted con tanto tiempo en los medios, sí, y siendo un libretista. Por eso que yo digo que no todo el mundo analista. Oye, me digo que le voy a decir. Excúsame. Pero dame la respuesta. Dígame. Pero dame la respuesta a lo que te acabo de preguntar. Sí, te voy a dar la respuesta. Mire, primeramente, usted está mentando. Óigame, usted está mentando a un cubanito que no está en ese chat. En el chat de nosotros, óigame, en el chat de nosotros. Mencionando, se llama. Mire, le voy a mencionar los nombres. Mencionando. Le voy a mencionar los nombres. No se dice mentando, mencionando. Mencionando, en el chat de nosotros, vemos 5 gente. Está Kobe, está Fría, está el Musta, que yo creo que fue eso que lo llamó, Salcerito y un DJ que le dicen José que está encurazado. 5 gente. Yo, cuando usted me está acusando a mí que yo estoy difamándolo en el chat de Adonis, yo en el chat de Adonis entro el 25 y el 27 usted me está acusando que yo estoy hablando mal de usted en la plataforma de Adonis. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de dónde vino la fuente? Si fue el Musta que se lo dijo, si fue el Musta, porque el Musta es un mentiroso. Para yo enfrentarlo, porque el Musta está con nosotros, nada más vemos 5 gente. Okay. Entonces, hay un Juda, 5 hay un Juda. Entonces, pero tú estás confirmando que hubo alguien que sí lo dijo. O sea, si hay un pero, Juda. Pero, entonces, entonces, si tú lo dijiste, porque tú estás poniendo nombre de usted gente. No se va a poner guapo con lo que yo le digo. Usted está preparado para estar con el analista y estratega para decirle algo a usted. No, dale. No, si usted no se está
autocriticando usted mismo, porque de esa nota nada más huyó usted, sí. Y yo tuve la confianza de hablar con usted, sí. Y de ese grupo nada más vemos 5 gente. Entonces el Judas tiene que ser Kobe, tiene que ser Fría Mustang, y yo creo que para mí que tiene que ser Mustang, porque usted dice el Mustang está ande Adonis. Yo nada más tengo 3 días en el chat de Adonis, en el chat de Adonis yo no metí su nombre. Todas las notas están en el chat de 5 personas. Bueno. Entonces hay un Judas que lo llamó, o un amigo mío, de los amigos míos lo pudo haber llamado, le mandó la misma nota que usted lo huyó, porque yo lo estaba aconsejando, le estaba dando, era idea. Pero usted ahí, no puede aconsejarme a mí. Pero ahí, usted no puede aconsejarme a mí, Luani. Pero ya tú estás mencionando gente, eso significa que sí se habló por allá. Pero usted tiene que ser responsable. Bueno, usted tiene que ser responsable. Usted tiene que ser responsable con su público. ¿Eh? ¿En qué sentido? Usted tiene que ser responsable con su público, porque usted me está difamándome a mí. De 5 personas que están en este chat privado, usted me está difamándome a mí. Poniendo mi nombre por el suelo. Pero tú lo estás, y tú sabes que... Pero tú, dígame. Tú lo estás tirando a todo para adelante ahí. Pero tú estás mencionando gente. Yo no, porque es que somos 5. Es que en el chat de nosotros, Duane, no habían 5 gente. Entonces, el Musta es el Juda, o Kobe o Fría. Porque los otros dos yo lo descarto, porque hay uno que está en Ecuador y siempre está trabajando, y hay uno que está en Curazao, que ese es puro, ese no es. O Fría, o Kobe, o Mustang, y para mí fue que Mustang lo llamó a usted para meterle chisme. Mustang lo ha pegado con usted ahí. Mustang lo ha llamado 4 veces. Mira cuánto vio cogió Mustang en un contenido que hizo. 453, numerólogo, 2300, 1500, 1400, 700, porque yo pongo los números, porque cuando yo hablo, a la gente le gusta mi contenido, ahí están los números. Entonces hay gente que son envidiosos, que le gustan hacerle daño a la gente difamando. Duane, yo no tengo que hablar mal con usted, porque todo lo que yo le dije a usted, yo se lo dije de buena persona. ¿Tú me estás entendiendo, Duane? Yo se lo dije a usted para que usted subiera para arriba, para que echara para adelante. Y no voy a decir lo que yo le dije a usted, porque no se ve bien todo lo que hablamos. Entonces, alguien del chat de nosotros, hay un Juda ahí que le pudo haber mandado esa nota, Duane, esa nota estaban ahí en mi chat. Se la reenvió a usted. No, y esa nota yo se la mandé a usted porque tenemos confianza. Diga que fue el Musta que lo llamó. Sea responsable. No. Diga, fue el Musta que me llamó. No, a mí el Musta, ¿eh? El Musta no me ha llamado. A mí nadie me ha llamado. ¿Quién lo llamó? No, del grupo. ¿Quién lo llamó de su señor? Del grupo, óyeme, del grupo reducido que tenemos, nadie me ha llamado. Ni Kobe. Bueno, pues yo le voy a decir una cosa a usted, Del chat de Adonis, yo no he mandado ninguna nota para allá. Ahora, después que usted me sacó, yo hice unos comentarios, pero yo después, yo nada más tenía 3 días en el chat de Adonis, que Adonis me metió el 25. Oiga, usted me excusó a mí el 27. Y el 20, yo tenía apenas 2 días en el chat de Adonis. Porque el 25. Oye, porque el 25. Yo tengo 2 días. Pero el 25 fue que hablaste todo lo que hablaste allá. Pero bueno, año nuevo. Año nuevo. Tengo 2 horas y pico ya. Ya la gente tiró el chisme. Ya la gente tiró el chisme. Ya la gente tiró el chisme. Está bien, está bien. Ya para dejarlo, para despedirme. Mire, Don, y le voy a decir una cosa. Cuando usted difamó a Chanel, Chanel se defendió. Yo le voy a decir una cosa. Cuando el hombre hombre, a Duane, cuando el hombre hombre o es hombre, tiene que decirle la verdad a sus seguidores. Porque usted ahora mismo para mí, ¿tú sabes qué me dijeron mucha gente de ese chat? Eso es Duane que se lo está inventando. Tú no has dado nada. Me lo dijeron a mí. ¿Y qué yo gano? Eso es Duane que se está inventando. ¿Y qué yo gano con sacarte? Yo no gano nada. ¿Y qué yo puedo decir más de usted? Que yo dije que la plataforma de usted y la de Manuel se parecen. Que tiene que diferenciarse. No, oye, ¿cómo que fue? Yo dije que oye, ¿cómo fue? A eso. Oye, ¿cómo eso fue? Eso es lo que usted me está criticando. Oye, ¿cómo fue? Eso le hace daño a usted mismo. Oye, ¿cómo fue? Ajá, dígame. Que tanto Manolá y yo no vamos por ningún lado porque no invertimos. Y que no se dejan asesorar. No. Que si quiere. Y usted me dijo a mí. Y usted me dijo a mí. Que para esta plataforma echar para adelante, yo tengo que hacerle un cambio, que tengo que estar sujeto a los cambios. Y que no me puedo llevar de los seguidores. Porque yo te dije que no quieren un número aquí. Y la respuesta que te dije fue: esos seguidores que yo tengo, que son chin. Pero son el doble de los que tienen 40 y 60 mil suscriptores. Porque valen mucho para mí. Estos suscriptores valen mucho para mí. Duane, le voy a decir una cosa. Si usted no tiene un ventorrillo ahí, en esa plataforma, usted está mal. Usted no está conectando con la gente. Una plataforma no se puede mantener con 40 gente en vivo. Pero, usted lo sabe. Pero yo se lo digo de frente. Pero yo me siento bien así. Usted es que está mía. Mal. Es que usted mía. Usted está mal. Porque si usted tiene un ventorrillo. Okay. Si usted tiene un ventorrillo. Y tú entiendes. Y tú entiendes que yo tengo que dejar que la gente mande nota de voz para darte números, para yo atraer el público de los números para acá. Eso es lo que tú entiendes. Si usted quiere que yo le diga lo que yo le dije a usted, yo le dije a usted que usted tiene que trabajar como Santiago Matías, porque usted es lo que tiene un ventorrillo ahí. Y yo se lo dije a usted, porque yo
fue que usted, usted fue que sacó eso. Usted mismo que me está difamando a mí. Pero yo, yo le dije eso a usted. Pero a usted, usted me dijo a mí, usted me dijo a mí que no me lleve de los seguidores de esta plataforma y que yo tengo que hacer sujeto a los cambios. Y el cambio que tú el cambio que tú tienes y que tú entiendes que tengo que hacer es que tú tienes que durar una semana aquí haciendo contenido, que la gente que manda, Pero yo se lo dije porque usted tiene 15, óyame, usted tiene 15 días que no llega a 1,000 views. Por eso se lo dije que hiciera un cambio. Pero está bien. O sea, tú entiendes que si tú duras una semana... La gente que puso los números soy yo. Pero yo soy el que puso los números ahí. Pero, porque tú entiendes que tú eres el que va a subir esta plataforma. Pero hazte una y súbela. 2,300 views. 1,500 views. Está bien. Usted ha hecho más de 20 contenidos y no llegó a 1,000 views. Pero, ¿por qué me sacó a mí? Pero ¿por qué no, te hace una y la subes tú? Si tú eres Mayimbe. Yo no estoy diciendo a usted que usted me quiere difamar a mí. Pues yo puse mi número ahí. Porque pero, yo soy un analista. Tú si eres baboso. Tú si eres baboso. ¿Usted ha hecho 20 contenidos, Duani? Cuando ¿Y no ha llegado a 500 views? Cuando se acabe la mierda. Cuando se acabe la mierda, ¿qué tú vas a hablar? Pues tú si eres disparatoso. Pues yo no soy verdad. Tú si eres disparatoso. Porque usted necesita un cambio en su plataforma. Eso fue lo que yo le dije. Pero, y se lo dije a usted de frente. Pero ábrete un canal. Pero si tú eres el de los números, Yubiris. Si tú eres el de los números, ábrete un canal. A mí no me interesan los números ahí. A mí no me interesan los números de esa plataforma. Eso lo dije a usted. Pero, que los números yo no los voy a privar, me los regalaron los sueños a la gente. Pero tú, a mí no me interesan los números ahí. Pero tú usted quiere difamar a uno porque no dije su verdad. Pero, esta plataforma que usted tiene, un ventorrillo lo que usted tiene ahí. Pero usted no tiene seguidores. Bueno, pues yo soy feliz. No, yo soy feliz. La única persona que puso el número ahí fui yo. Pero soy feliz con lo que tengo, mi amor. ¿A usted no le da vergüenza? ¿A usted no le da vergüenza? Pero no te que 30 contenidos numerosos, como puso los números. No me da vergüenza. No me da vergüenza. ¿Y te creció? No me da. Y ni siquiera sabe agradecer. No me da vergüenza. ¿Sabe agradecer que ha sido numerólogo? No me da vergüenza. ¿Pusiste los números ahí? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Pero cuál es el número? 30 contenidos. ¿Cuál es? Busca el contenido de Luis Mejía. Busquen el contenido de Luis Mejía, 2,300 views. Busquen el contenido de Johnny Ventura y Aventura, 1,500 views. Y usted ha hecho 30 contenidos. ¿Tú entiendes? Y no ha llegado a 500 views. ¿Tú entiendes que tú no estás conectando con la gente? Mira, y te voy a decir una cosa. Sí. Tú sabes, si Manolo Zuna me conoce a mí, si Manolo Zuna me conoce a mí, te saca de ahí a ti. Sí. Te lo digo yo a ti. Si Manolo Zuna me prueba en eso, en el análisis de cuánto te saca a ti de ahí. Ah, porque tú eres... Tú eres más duro que yo. Porque tú no estás conectando con la gente. Ah, porque tú no estás conectando con la gente. Pero, te lo digo que tú no estás conectando. Es el, tú no estás conectando con la gente. Por la boca muere el pez. Es que tú eres muy acelerado, hermano mío. Tú no estás conectando con la gente. Tú necesitas el numerólogo. Que te estás ayudando con la plataforma. No, yo necesito de Dios. No, yo... Porque tú eres un mal agradecido. No, yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Mira cómo necesita Chanel. Sí. Necesita Chanel que se estaba robando la mercancía. Sí. Hablando mentiras, si a ti te gusta mucho difamar a la gente. ¿Dónde está? Un cobarde, tú eres un cobarde. No te metas. Un cobarde. No te metas. ¿Qué que te llamó a ti? No te metas para otro tema. Mustang. No sé. El Mustang no me lo metí yo. El Mustang hizo un contenido ahí, 457 views. La única persona que ha puesto los números ahí soy yo, de los que te llaman ahí. Y yo te dije a ti, Duani, tú tienes mucha gente que te están llamando, que te están matando el contenido, que no prenden. No prenden, y cuando tú tienes en vivo a correr, no te estás cogiendo vista, porque estás poniendo 4, 5, 10 gente ahí hablando disparate, y no estás conectando con la gente, es la verdad, tú eres la verdad. Entonces, ya yo me decía, yo tengo que sí, es que ya, ¿qué van a hablar después? Después, y después de estos cubos de mierda que tú acabas de echar aquí a tus seguidores y a mí, pues yo te voy a bloquear otra vez de mi WhatsApp, pero tú estás loco, Estás loco, señores, lo dejé que hablara, Ese señor tiene problemas. Ese señor en un pique fácilmente comete un amigucidio. Un amigucidio. ¿Qué es un amigucidio? Mata a un amigo fácilmente. Porque ese señor se pone muy violento. Complacido, mi gente. La oportunidad se la dimos porque ustedes lo pidieron. Ay, Dios mío. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo.
Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duane? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.